para Ayuntamiento Programa de Prevención y Auxilio en Periodo Vacacional de Semana Santa. Nacajuca, Tabasco, a 1 de marzo de 2013. Por instrucciones del presidente municipal Pedro Landero López, se efectuó la primera reunión para instaurar el programa de Semana Santa 2013, donde se incluirán módulos de auxilio y apoyo a los vacacionistas, misma que fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, Jorge Rojas Campos, y el coordinador de Protección Civil Municipal, Pedro García Pérez. El programa Semana Santa 2013, que entrará en operaciones del 23 al 31 de marzo, tiene como objetivo garantizar la seguridad y salvaguardar la integridad física de los vacacionistas y sus familias, dio a conocer García Pérez en dicha reunión realizada en la sala de juntas del Palacio Municipal. Además detalló que para su operatividad, el programa contará con el apoyo de 3 patrullas, 2 motocicletas, 2 grúas proporcionada por la Policía Estatal de Caminos, PS, además de personal de dicha corporación, y de un módulo de primeros auxilios y una ambulancia dependiente de la jurisdicción sanitaria de Nacajuca. Semana Santa 2013 no solo es un programa de prevención de accidentes, sino también una oportunidad para servir y atender a todos los turistas locales y nacionales que en esta Semana Santa visiten o transiten por alguno de los principales puntos turísticos de Nacajuca. Para tal efecto se contó con la participación de Jorge Rojas Campos, secretario del Ayuntamiento, Silvia Patricia Serino Obando, encargada del despacho del Hospital Comunitario de Nacajuca, Luis Alfonso Peregrino Valenzuela, representante de la PS, Lázaro López López, director de Seguridad Pública Municipal, y Pedro García Pérez, coordinador de Protección Civil Municipal.